Seguimos hablando de mal aliento con la doctora Mirna Tula y justamente la gente y algunos profesionales siguen diciendo de que está relacionado con el sarro que tenemos en la dentadura. A ver qué nos dicen. En realidad suma mal aliento el sarro, pero el sarro, porque son bacterias que están calcificadas, pero además hacen como un caldo de cultivo. Sería como el barbijo que nos hace un caldo de cultivo en la piel. Acá el sarro nos tapa una zona biológica de la encía que tiene que estar limpia y fluyendo todo el tiempo. Entonces ahí estas bacterias se meten y hacen un mal aliento ocasional, que si se suma al de la lengua, ahí genera otra causa para el crónico. Por eso el diagnóstico es muy personalizado, pero no siempre se va con la limpieza normal del odontólogo, ¿no? O sea, se puede no tener sarro, pero sí se puede tener mal aliento. Sí, 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 tal cual. Es más, puedes no tener dientes y tener mal aliento. Claro. Ser desdentado total, porque el problema no está solo en los dientes. Eso suma una causa más, pero no es la causa principal.